gracias, otro aplauso. Yo no me quiero emocionar porque después dice que soy llorón. Pero bueno, el deporte que uno ama, ¿no? Y teniendo una figura en salto de la categoría de Luca, nos ponemos muy contentos. Ganó Argentina, bárbaro. Pero Luca Dundí también trofeo y de salto. Vamos, Luquita Viejo, nomás. Es un humilde homenaje el que hacemos, un humilde homenaje. Pero le decimos a Luca que siga trabajando, que siga pedaleando. Es un trabajo el que hace ya, porque lo hace con todo amor y hace muchos kilómetros por día para que Salto nos representó en los Juegos Panamericanos y nos va a seguir representando. Le tenemos toda la fe del mundo. Yo diría, me gustaría que hable él. Vení para acá, Ortiz. Bueno, decirle a Federico que yo no lo conocía, también el agradecimiento porque lo hayas acompañado y que lo sigas acompañando. Decirle al Vasco Rospide, que ha pedaleado con él permanentemente, también. Bueno, ahí viene el abuelo, el hermano, el tío, está toda la familia, que es lo que podemos, la abuela. Estamos muy contentos, Lucas, muy contentos. Ojalá de estos éxitos que tenés podamos seguir haciéndolo, porque realmente que Salto tenga un valor así. Y bueno, está todo dicho. Bueno, Lucas, contanos sí. Esta emoción también. Sí, la verdad que bueno, muy contento, como siempre digo, orgulloso de poder representar a Salto y bueno, de Argentina, una vez más, así que nada, feliz y con ganas de seguir mejorando y seguir dejando a la bandera de Salto bueno, y la de Argentina obviamente arriba del podio. Bueno, Lucas, ¿cómo recibiste este recibimiento por parte de la gente? La verdad que muy contento, no me lo esperaba. Bueno, tuvimos bueno, el tema de que no me dejaban salir de allá, bueno, Argentina no dejaba entrar, pero bueno, se pudo hablar el tema ese, pudimos entrar, llegué hoy a la madrugada y bueno, apenas antes de irme a acostar me dijeron, así que contento y muy contento de la gente que me apoya y agradecerle obviamente. Bueno, y ahora a descansar y a disfrutar de la familia. Sí, ni hablar, ya bueno, ya la familia es la que siempre está, igual, al igual que los amigos y bueno, la gente de Salto y nada, solo le queda descansar y preparar nuevos objetivos. ¿Tenés tiempo para descansar o tenés que seguir? Y unos días tengo. Perfecto. Así que nada, obviamente vamos a disfrutar de la gente que siempre está. A veces, bueno, la vida deportista es media sacrificada, ¿no? A veces, como te puedo ir, de 3 meses, 4 meses, o a veces un año, o bueno, una semana, pero bueno, la idea es disfrutar con la familia, con los amigos, en la época de descanso y bueno, después nuevamente volver a la jornada. Un pequeño reconocimiento para Luquita. Y acá un portamate que no tiene ni el mate ni el termo. Eso que se lo regale a lo mejor el abuelo. Pero está lo demás. El primo le trajo el mate. Bueno. Pero está para que lo tenga también, Luquita. Bueno, muchas gracias. Lo cuido acá nomás. Quisiera felicitarlo personalmente porque, tío, la verdad nunca tuve contacto con Luca, no lo conozco personalmente, pero como deportista local es lo mínimo que se merece Lucas en el representando, ¿no?, a todos los deportistas amateurs de la ciudad. Y espero que este no sea el primero, vienen muchos más, así que metele para adelante que tiene un futuro tremendo. Muchas gracias, Fede. Ahí veo a algunos ciclistas, lo veo al Pato Herrera, al Tiburón de Mesina, a Vincenzo Nibali y Cortabarría también, y algunos más que están ahí. A Peralta, gracias por todo, muchachos. Apoyemos a todo ello. No veo si hay alguno más. ¿A dónde está? Ahí está, el chiquito. Ahí lo vi del susto. Él también tiene sangre de ciclista. A él. Vení acá, hijo. Vení acá. No, que, más que nada que desde muy chicos, tanto mi hermano como a mí, mi mamá y mi papá nos han enseñado que para cumplir las metas, la forma es con dedicación, con sacrificio, con esfuerzo, y que no hay que sobrepasar a nadie ni cortar camino porque eso tarde o temprano tiene alguna penitencia.
La forma de concretar las metas propuestas es con esfuerzo, con dedicación, y con eso, una vez obtenida, se obtiene una gran recompensa. Así que este reconocimiento, el esfuerzo, que creo que es lo que se tiene que hacer en cada esfuerzo, en cualquier sea el objetivo, me parece muy importante, no solamente para el deporte, sino para el trabajo, para el estudio, para lo que sea, porque de esa forma quien se esfuerza sabe que tiene reconocimiento de la gente, sabe que tiene una recompensa por eso, y así es como se avanza en la vida. Así que... Gracias a los muchachos, Ariel Guizamón, y hay uno que está escondido ahí atrás que no lo veo. Pero gracias, muchachos, también ustedes por venir a acompañarnos. Gracias.